Bueno, hola, hola, un saludo para todos. Comenzando una nueva semana, vamos a ver las oportunidades que hay. Estamos en la semana del 8 de junio del 2020. Vamos a ver primero las noticias rápidamente. Ustedes saben que nosotros no usamos las noticias para entrar, pero sí hay que estar pendiente de lo que está sucediendo en el mundo. Lunes 8 de junio vemos discurso de la presidenta del Banco Central Europeo a las 8:45 de la mañana. Vamos a ver qué pasa. Después no tenemos nada importante, puro análisis técnico que podemos trabajar. Y el miércoles 10 de junio sí tenemos decisión de tipo de interés de la Fed. Vamos a ver si mueven los tipos de interés, pues no, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Listo? El resto no hay problema, no hay noticias importantes. La semana pasada tuvimos bastantes noticias importantes que jalaron el precio bastante fuerte. Y vamos a ver qué puede suceder esta semana. Si hay retrocesos a las zonas donde nosotros tenemos buenas oportunidades de ingresar, pues entonces aprovecharemos esas oportunidades. De momento, vengo revisando inmediatamente todo desde el principio. Miren, aquí esto se me tuerce. Bueno, Libra UD, movimiento bajista bastante, bastante claro. Vemos desde el gráfico semanal que viene con una línea de tendencia bastante, bastante fuerte que podría toparse cerca aquí. La debemos simplemente de tener en cuenta. Vamos a ver el precio y podría caer un poco más. No voy al gráfico diario y todavía le queda, pensaría yo, un movimiento más bajista. Yo lo que haría sería estirar esto aquí, la línea de tendencia principal, y esperar a ese precio retroceder, tomo un corto acá hasta esta zona, y después yo vería cómo reacciona el precio en este nivel, si es capaz de subir y reventar la línea de tendencia principal para el retroceso y continuar subiendo, o es capaz de romper aquí abajo para continuar hacia abajo. Esperando. Libra Yen, si lo vemos en el gráfico diario, en el gráfico semanal tenemos un bullish W, que el precio está en la zona entre 6178, girando ahí. Vamos a ver si encontró con esa línea de tendencia importantísima y el precio tiende a girar. Vamos a ver si finalmente lo rompe o no lo rompe. Para yo poder tomar un trading corto aquí, lo que tendría que hacer, muy muy simple, sería esperar a que el precio rompa la línea de tendencia que trae, esta línea de tendencia, y que me haga un bajo más bajo que este. En ese momento yo podría buscar un movimiento muy similar a esto que les voy a dibujar aquí. Tendría arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y en un retroceso buscaría la entrada en venta. Si rompe la línea de tendencia y es más bajo que este mínimo anterior. Ustedes pueden ver aquí hay un mínimo. Necesito que sea más abajo para cambiar de estructura porque no simplemente la ruptura de una línea de tendencia es un cambio de dirección. Puede que rompa, venga aquí, haga una falsa ruptura y continúe subiendo. Entonces yo prefiero que siempre haya un cambio de estructura. ¿Listo? Entonces ahí está, voy a esperar a eso. Por ahora no tengo nada. Libra CAD, vuelvo al gráfico diario, no tengo nada. Está en una zona de compras, sí, pero hasta el momento no es un máximo más alto, por lo cual yo no puedo hacer absolutamente nada de momento. Libra dólar, bien interesante el movimiento, deja de ser bajista. Aquí voy a ver en un gráfico semanal si de pronto hay una línea de tendencia que conecte, que venga desde más arriba y veo que todavía le falta bastante para llegar hasta allá. O sea que podría seguir subiendo. En el gráfico diario, yo simplemente alargo lo que es la línea de tendencia principal que traigo, alargo el Fibonacci y corrijo la zona entre el 6.1 y el 7.8. Para yo poder tomar un trade en libra dólar, necesito esperar a que el precio baje hasta acá y aquí comprar lo más barato posible, es lo que normalmente realizo, ¿listo? Libra neozelandés, el precio es sobreextendido, lo único que puedo hacer es extender nuevamente el Fibonacci, esperar a que el precio retroceda para que me dé venta. ¿Qué pasa? Muchas personas hacen esto. Es válido, a mí no me parece pues que esté mal hecho. Las personas lo que hacen es que generan una nueva línea de tendencia aquí más clavada para esperar un pequeño retroceso y seguir vendiendo en ese momento. A mí no me gusta. A mí lo que más me gusta es esperar a que el precio llegue a las zonas más relevantes y vender. Otros simplemente usan la zona de soporte para comprar, cosa que tampoco me gusta. ¿Listo? El US dólar finalmente termina rompiendo hacia abajo la línea de tendencia y es muy importante ver cómo se viene recuperando las demás economías frente al dólar, ¿no? Porque el dólar había subido muchísimo en lo de la pandemia y ahorita ya se viene recuperando. El dólar yen en este momento lo veo alcista todavía. En gráfico semanal tengo una línea de tendencia, pero está más arriba. Si yo trazo el pivo de arriba abajo, lo que voy a encontrar simplemente es que el precio llegó al 618, pero muy posiblemente miren cómo conecta este menos 27 con el 78. Es muy bonito y es muy probable que el precio llegue hasta arriba. Para mí le falta todavía un impulso más. Y lo único que voy a hacer es corregir este Fibonacci y esperar a que el precio llegue hasta aquí, hasta esta zona.
esperaría un retroceso a este nivel y aquí tomaría el trade en compra. Vamos a ver qué termina pasando. Ahí va, es que, es, y lo bonito de esto es que usted no sabe si el día de hoy el retroceso va a ser hasta acá, o va a ser mañana, o va a ser pasado mañana, o puede ser en la siguiente hora. ¿Entiende? El mercado se puede mover en cualquier momento hacia cualquier lado. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente tener claro en dónde es que lo vamos a esperar y qué es lo que vamos a hacer. No es nada más. ¿Listo? Entonces tenemos este, que es el dólar franco. Estoy esperando que el precio retroceda a la zona, ya está bien, bien cercano, y ahí podría empezar a vender. El USCAR, movimiento sobreextendido, súper, súper potente hacia abajo. Yo lo único que puedo hacer es corregir. ¿Qué pasa? Muchas personas me dicen, pero es que si no hay oportunidades, entonces ¿qué hacemos? Esperar. El trabajo del trader es paciencia, ¿listo? No se preocupen, no se azaren, tienen que esperar. Eurodólar viene en un movimiento de retroceso. Muchas personas pueden vender aquí. A mí no me interesan este tipo de ventas. Muchas personas lo que hacen es que aquí hacen esto para que le toque la mayor cantidad de velas, si no le corte los cuerpos, y mire cómo respeta esta zona. Muy probablemente si el precio, si yo trazo un FIBO de este punto a este punto, haya topado el 61.8, suba un poco, ¿sí? Y continúe con su movimiento. Es natural que venga haciendo esto. Yo siempre me fijo en el marco de tiempo diario. Si ustedes ven el sistema que yo utilizo, voy con el gráfico del marco de tiempo diario, y aquí no tengo absolutamente nada más que hacer que esperar a que el precio retroceda hasta mi marco de tiempo diario. Está bastante, bastante lejos y no puedo hacer nada más. El australiano dólar va con muchísima fuerza hacia arriba. Pareciera que se lleva esa línea de tendencia semanal que tiene. Viene trazada desde bien atrás. ¿Bien? Esa línea de tendencia semanal al parecer sí la rompe. Aquí está generando el nuevo máximo. Vamos a ver si termina de subir más. Pero yo ya le tengo aquí la línea de tendencia diaria hacia arriba. Esperando que el precio, trazando el FIBO, retroceda a la zona 6178. Para poder comprar, todavía está lejos, ¿me entienden? Entonces, esto es una semana de esperar el retroceso. Miren que hay unas que se vienen arrimando un poco más, que se vienen acercando a la zona de entrada que nosotros necesitamos, y el precio podría en cualquier momento venir aquí, paquete, y luego para arriba. Entonces, no nos desesperemos, esperemos, es mi invitación a que no, esperemos y no perdamos la paciencia, ¿listo? Audeyen, usted va a ver que en muchísimos operadores están entre y entre y entre al mercado. Usted tranquilo, que si los demás están atacando, usted preocúpese por lo suyo. Que si usted se pone a entrar y entrar y entrar y entrar y entrar y entrar, porque otros están entrando y siente una presión, porque los demás están haciendo o no están haciendo, pues entonces usted está cometiendo un error. Tiene que fijarse en lo que realmente le preocupa a usted, que es su sistema, no es nada más. Buenas oportunidades se vienen, espérelas. El trabajo suyo es esperar el precio, no lo tiene que esperar, no es nada más. ¿Listo? Miren, aquí está el gráfico diario del oro. Movimiento W, lo voy a esperar aquí arribita para vender. Cuando me paso el gráfico de 4 horas, pues lo que ustedes pueden ver es que aquí se sube un cachito. Entonces yo por eso trazo nuevamente la línea de tendencia, lo estoy esperando en este nivel para poder vender. Tengo que esperar. Como les digo, muchas personas también hacen esto. Trazan aquí y esperan que el precio toque este nivel de soporte de resistencia, y ¡pum! Vende. Maravilloso. Me parece maravilloso que lo puedan aprovechar. Yo lo espero en el gráfico diario, siempre. ¿Listo? El euro yen, movimiento sobreextendido, está en las nubes, realmente. ¿Sí? Y tengo que esperar retrocesos. No puedo hacer nada más. Entonces, pareciera ser un mercado aburridor en ese momento, y realmente te doy la razón a los que piensan que es un mercado aburridor en ese momento para el sistema, pero esto no dura toda la vida, ¿sí? O sea, tenemos que esperar a que haya nuevas oportunidades, y yo prefiero tomar uno o dos trades al mes que sean buenos, que sean positivos, que sean de alta probabilidad, a tomar 50 trades, estar sufriendo todo el tiempo porque no sé ni siquiera qué es lo que estoy haciendo, ¿listo? Entonces, esa es mi recomendación. EURAUD, movimiento bajista, estoy esperando que retroceda. Estoy esperando retrocesos desde la semana pasada, y les digo, la semana pasada no metí ni un solo trade. Y entonces, ¿por qué no metiste trade? ¿No estás trabajando? Sí, yo estoy trabajando. Lo que pasa es que estoy esperando a que el mercado se alinee con respecto a mi plan para poder tomar un trade. Eso es lo que tengo que hacer, nada más. Miren lo bonito de eso. El precio llegó, EuroCAD,
llegó a la zona y retrocedió de esa zona, pero cuando yo me voy al marco de tiempo más pequeño a buscar la contratendencia, miren lo que pasa. Precio aquí, boom, explotó de una y apenas acaba de romper la contratendencia. Este bajo, siendo más bajo que el bajo anterior, lo único que yo puedo hacer en este momento es esperar que el pivo me marque una bonita zona de entrada entre el 6.1 y el 7.8 de este nivel, porque ya rompió la contratendencia. Lo que yo voy a hacer es buscar una zona. Lo único que yo puedo encontrar aquí es este 7.8. Voy a bajar un marco de tiempo más pequeño. Yo me iría por el 7.8, aquí está, y esa sería mi zona de entrada. En caso de que el precio llegue a retroceder hasta ese nivel, y yo pueda tomar un trade en venta. Entonces, lo que estaría esperando sería que el precio retroceda hasta aquí, y de ahí tomo un trade en venta hacia esta zona. Ese es mi objetivo en el Eurocat y por eso lo tengo marcado. ¿Cuándo yo voy a colocar la orden? Cuando el precio empiece a subir. Cuando el precio empiece a subir, yo me refiero a que ya vaya por lo menos por aquí. Ahí yo le pongo la orden de venta y espero que el precio comience a caer. Sería una muy bonita oportunidad. Aquí podemos ver, es el stop al 110, me marcaría 76 pips. Y el profit a menos 27, una relación 3.42 a 1, que es una muy buena relación riesgo-beneficio. Y esperar a que se dé. Por ahora no pongo la orden porque no sé si el precio este sí fue su mínimo. Tengo que esperar a que empiece a retroceder. Y probablemente, le digo a muchas personas, puede que el mercado lo entienda de esta manera, un número cabeza un poco mucho más corto, y se vaya desde aquí. Entonces, es posible, sí, pero yo siempre espero a mis zonas, que se cumple lo que yo quiero, ¿listo? O lo que yo espero. Lo que tengo planeado, ¿por qué? Porque ¿para qué lo hago si no lo voy a cumplir? ¿Listo? Este neozelandés dólar vuelvo y lo acomodo nuevamente. Y listo. Neozelandés CAD, movimiento sobreextendido, yo vuelvo y lo acomodo. Y vuelvo y espero la oportunidad en la zona donde tengo que esperar la oportunidad, no es nada más. ¿Listo? Neozelandés yen, movimiento. Miren cómo llega de bonito aquí a esta zona superior. Vamos a esperar si rompe bajista o continúa alcista. Estoy esperando que el mercado me defina qué es lo que va a hacer para yo poder tomar las mejores oportunidades. Miren que ahí ya superó el 78, es mucho más probable que continúe derecho, ¿no? CAD yen, vamos aquí nuevamente, táquete y acomodo lo que es la línea de tendencia y listo. Y continúo con mi sistema, no es nada más lo que tengo que hacer. Y el US30 está en la misma situación, esperando a ver que haga un retroceso, un bastante grande retroceso, para poder volver a tomar un trade. El petróleo continúa con su movimiento alcista, se va cerrando un poco, pareciera que pierde la fuerza. Y el USD COP cada vez más abajo, necesitamos que haga un retroceso para volver a ver una continuidad bajista natural. En este momento, 403.565 y en descenso. Y el Bitcoin, para mí, pierde fuerza en esta zona. Vamos a ver si finalmente termina rompiendo bajista y poder buscar nuevas oportunidades. Para yo poder vender, necesito que rompa la línea de tendencia y que haga un bajo más bajo y en el retroceso vendo. Si yo quiero comprar, necesito que haga un alto más alto y en el retroceso compro, siempre buscando exactamente lo mismo. Entonces, ahí está la invitación del día de hoy. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Si usted se suscribe a nuestro canal de YouTube, va a tener acceso y no se va a perder absolutamente nada de todo lo que nosotros montamos. Aquí, los lunes, estamos haciendo lo que es nuestro curso de psicotrading, consistencia emocional. Y todos los lunes a las 8 de la mañana, de las 8 de la noche, perdón, a las 8 de la noche, estamos haciéndolo en vivo. Obviamente aquí quedan las grabaciones. La invitación es a que se suscriba a este canal. Y nos veamos a las 8 de la noche. Son 20 episodios que vamos a tener. Ya tenemos todos los temas. Y el tema de hoy lo voy a buscar. Por aquí lo tengo. Porque hoy es el episodio número 4. Tengo Tag Trade, Covers y Psicotrade de Inconsistencia Emocional. El episodio número 4 son las amenazas mentales. Aquí lo tengo. Entonces, la semana pasada fue qué tipo de trader eres, esta semana es las amenazas mentales, para que no se lo pierdan, nos vemos a las 8 de la noche, hoy en vivo, por aquí por el canal de YouTube, ¿listo? Entonces no se vayan a perder absolutamente nada, suscríbase a nuestro canal, ya sea que cualquier preguntita me la deja aquí en los comentarios, que yo se la respondo, y muy pendientes a esperar los retrocesos, mi recomendación de siempre, de todas las semanas, tenga paciencia, no se desespere y solamente tome los trades que su sistema le dice, y no ande como un pececito buscando comida por todo lado.
elaborado. ¿Listo? Saludos para todos. Mi nombre es Andrés Zúñiga. Si te gusta este video, compártelo para que más personas lo puedan aprovechar. Y nos vemos entonces en la noche. Chao, chao.